Esto es historia del videojuego, otra vez. Hace mucho tiempo que no hago esta fase, pero creo que el orden de los cofres era... ¿What? Esta es nueva, ¿no? Soy la llave que abre tu corazón. ¿Era este? No, era derecha. ¿Podrá la tortuga terminar la carrera? A diferencia de yo. En la fábula de la llave y la tortuga, al final la llave se confiaba, ¿no? ¡Eh! La llave se confiaba y al final la tortuga ganaba. O era la llave. El mejor en esto. Lo voy a conseguir. Me lo estoy fundiendo la tortuga, ¿eh? Muerde el polvo, tortuguita. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Corre, 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 corre. Vale, 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 vale. Bien. Ah, ok. Ya me jodería que me ganase una cabeza que levita, ¿eh? Lo voy a hacer. ¡Uy! ¡No! Porque salta la tortuga, tío. ¿Vale? 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 Let's go. Let's go. Danza de la victoria. Oh, oh, oh. ¿Vale? Pingüina. A ver, la pingüina lo que pasa es que no está siendo troleada. Y eso puede jugar a su... ¡Ah! Sois horribles. Doner Kebab me acaba de dar 12 coins. Grande Doner Kebab. Me la habéis salvado la vida. ¡Qué locura! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Chócala! Patrocinan y automáticamente te quitas la cam. Tío, en la pista te puedes callar. Vale. Vale, y si ahora meto culetazo, debería poder alcanzar la isla del amor. Aquí estamos. Lo hicimos. Nueva estrella. Un mundo de ilusiones. Está aquí, ¿no? Jaja, no hay restart que valga, freaks. ¿Por qué va sentado? ¡Ey! ¿Sois tontos o qué, tío? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Lo tengo, ¿eh? ¡Ojo! I got you. I got you. ¡Ojo! Vale, 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 vale. ¿96? ¡Ey! Cuidado, que me han activado una shit. ¿Vale? Y la puedo pillar justo ahí. ¿La sardina no puede hacer wall kick? No me jodas, tío. Sardina de mierda que no puede hacer. ¡Oh! 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 ¡Epa! ¡Ah! Vale, vale. ¡Ey! ¡El conejo! ¿Pero qué hace aquí el conejo? ¡Mira el conejo! Vale. ¿Pero qué hace aquí el conejo? Conejote, fuiste salmoneado. Vale. Bien. Estamos cerca. Bueno, aquí la lío siempre. Vale, no la lío. Simplemente tengo unas skills fuera de lo común. ¡Ojo! ¡Ojo! No, no puedo creer. ¡Oh! ¿Salvada? Esta de aquí es facilita. Esta la saco rápido. Por mucha troleada que haya, yo creo que esta la saco rápido. Monedita roja. Monedita roja. Monedita roja. Y para afuera. Vale. Una menos. Vale. Y no me habla porque es enanista. Enafóbico. Es enafóbico. Ah, no. Qué locura que el Toad sea más grande que Manolo, ¿no? ¿Soy Mario chiquito? Sí, ¿no? Uy, fui electrosoqueado. Vaya, vaya. Vale, sí. Si hacías así y luego caías y te ponías aquí y luego hacías así y luego así... ¿Te la sabías o no esta? También es verdad que hay fases que penalizan mucho que de repente te quemen. Y hay otras que da un poco más igual.
O sea, aquí te meten un electroshock puntualmente. Ok. Nadie piensa dentro de la caja. Y por lo tanto, al final, pensar dentro de la caja es el verdadero pensamiento fuera de la caja. O sea, pensar dentro de la caja en realidad hoy en día es pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja es... ¿Queréis ver un cabezón? Mirad. Esto es clip para YouTube Shorts, TikTok y para el chat de Terra. Aquí tenemos un interruptor, ¿de acuerdo? Este interruptor es completamente inalcanzable. No se puede activar por las físicas del agua, ¿de acuerdo? Entonces, os preguntaréis, hey, ¿esta cabeza flotante es demasiado grande? Pues no, nunca es demasiado grande. ¿Le pegas aquí una patada? ¡Oh! La cabeza que performa trickshots ha venido a reinventar el gaming. Trick Shooter Head, Big Head. Decid algo guapo para que se vea en YouTube. Saludate a YouTube. Todo lo que ocurra en el próximo minuto lo voy a incluir en el vídeo de YouTube. Ya, ahora, a partir de ahora. Podríamos estar hablando de el minuto más divertido de la historia de los vídeos de YouTube. Qué mareo, ¿no? Vale. Pero se buguea que flipas esto. Joder, es que ser una estrella es complicado a veces. Vale. ¡Vale! La fama me cambió. La vida siendo una estrella. Hoy estamos de enhorabuena. Esto es como una Eurocopa. En términos de furbo. ¿Vale? ¿Es la última? ¿Esther? Vamos, Salmón, hazlo. ¡Hazlo! Estamos. 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 Uf. Vale. Ah, lo voy a conseguir. Lo voy a lograr. He venido a lograrlo. He venido a hacer historia. A cambiar el mundo. Te pillo la cola. Edge. Oh, yeah. First try. Segundo Bowser. Reescribiendo la historia del gaming. Lo vamos a lograr. Segunda estrella ya. La épica llave que vamos a conseguir. No va a tener ningún tipo de sentido lo que está a punto de suceder. En 3, 2, 1. Va a pasar. Va a suceder. Está a punto de suceder. Le ha dado a restar level, pero no se activa aquí. Le ha dado a restar level, pero aquí no sucede. ¿Qué hacemos, chat? No, voy a ser bueno, tío. Me ha troleado. Me ha troleado, tío. Free troleo. Claro, yo pensaba que se bugueaba y no saltaba. Vale, vale. Que si no salta te devuelve los coins. Joder, cabrón. Imagino que como estás en la fase del boss, aquí no se puede hacer restar de nivel, ¿no? Entiendo. Historia del troleo. Ojo. Qué buen troleo. Qué buen troleo, hermano. Que a base de electroshocks me acaba matando, claro. Hola. Bueno. Vaya trickshot. El salmonete throw. Me gusta llamarle la pescadiña. Esta llave es mía. Oh. Bien. Míralo, el salmón. Me gasté el dinero de la universidad para trolearte. Mereció la pena. Worth it. Pero qué buenas troleadas, ¿eh? ¿Ustedes creen que me va a salir? BLJ Rodaballo. RBLJ. ¡Bueno! Uff, closet. Bacalao LJ. Vale. Ah, uff, mis dedos, tío. Los tengo un poco jodidos. Buenas. Ey.
Buenas serán para ti. A mí me han troleado muchísimo. Oye, igual no se puede, ¿eh? A mí el otro día me trolearon por Barcelona y me quitaron el móvil. Va, buena troleada. ¡Bueno! ¡Lo hice! Soy un rodaballo loco. El rodaballo más veloz. ¡Uf! Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Mentalidad de speedrunner. El rodaballo saltarín. Vale. ¿Ya? ¿Lo consigo? Acabo de conseguir una estrella del reloj tic-tac-toc. ¿Es posible? Sí. ¡100 monedas! ¿Y la estrella? La 100 hay que pillarla legit. Si no, es imposible ya hacerlo. Buah, esto va a ser imposible, chat. Vale, vale, vale. Removal, removal. Bien, 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 bien. Hay de quitar, hay de quitar. 101. La 100 ha de ser legit. Si no, no cuenta, tío. 101, 110. Es gilipollas, tío. No me deis monedas. 111. Qué gilipollas, tío. A ver, os explico. Creo que no habéis entendido la casuística. Si tengo más de 100 monedas, no puedo activar la estrella de las monedas. Para activar la estrella de las monedas, necesito que la moneda número 100 sea legit. No, no, no. No lo estáis entendiendo. Ahora mismo me tenéis que quitar monedas. No dar monedas, por favor. Hay que trolear. Llamen a la agencia tributaria. Tenéis que quitar monedas ahora mismo. En pro del contenido. Más monedas sería... ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! 101. Quitadme dos más y ya estamos. Mato un Goombas de estos. Sujeto peli... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh! ¡Qué locura! Me querían trolear. Nos querían joder. Y no pudieron hacerlo. Sí, hombre, claro. Vale. ¿Dónde está la última coin? Ahí. ¡Lo hice! Soy gamer. Entiendo, entiendo. Espérate porque... Claro. Uy, 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 uy. Troleada, 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 troleada. No la podré coger ahora, creo. Troleada máxima, ¿eh? Ah, sí, sí, que puedo. Lo voy a conseguirlo así. Lo voy a conseguir. ¿Qué? Hostia. Menudo pro, ¿no? Padreada, ¿no? Y tal. Lo que juego. No sé lo que he hecho, pero ha quedado bien en cámara. Pum. God. Salmon jump. La antitroleada, ¿eh? Tienes que hacer trampas, creo. Ah, vale. Va, 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 va. Háblame de ti. ¿Por qué no me habla? ¡Oh, no! Brr. ¿Pero por qué no hace nada? ¡Ahora, ahora! ¿Qué coño? Pero párala. Ah, la tengo que parar yo. Sí, hombre. Pero si es un boloncho enorme. Eso me va a joder la vida. Me deja en silla de ruedas. Que lo pare su prima. Venga, hombre. Yo no lo voy a parar eso, ¿eh? Si quiere la paro yo. Pero menuda troleada, ¿no? Parar eso. Pero hazlo sin trampas. Que no hace falta hacerlo sin trampas. Eso te lo has inventado. Coño. Además, no son trampas, porque iban a ser trampas. Voy a pararla, va. Va, va, la paro, la paro, la paro. Me la juego. Me juego el físico por vosotros. Por mi gente. Hostia. Pues vaya forma de pararla, ¿no? El muñeco, brr, pescabicho, brr. Es sin recortar camino.
pesados, tío. ¿Y si quiero recortar camino, qué? ¿Pero por qué el juego penaliza a ser pro? ¿Por qué el juego me penaliza por ser buenísimo? Si ya me están troleando. ¿Quién diría que mi ídolo sería una sardina? ¿Quién diría que una sardina me enseñaría tanto sobre cómo vivir la vida, ¿no? Una sardina cambió mi forma de ver las cosas. El juego se llama Super Bacalao 64. Hombre, pues no sería un mal título para el vídeo de YouTube, ¿eh? Super Bacalao 64. Las aventuras del bacalao. Oye, es imposible ganarle. Vale, tengo una idea. Si empiezo más avanzado, obtengo cierta ventaja. Mira, 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 God, 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 God. ¡Toma ya! Lo hice. Soy introleable. Y ahora hablo con el muñeco, ¿no? Esto está muy scripted, ¿eh? Esto está muy scripted. No deberían discriminarte por ser un pescabicho, ¿eh? Brrr. Vale. Speedrunner. Y esto es content, supongo, ¿no? Con que esto es el content que tanto mencionaba la gente. Por fin encontramos el content, ¿no?